Ángulo que se diferencia en 160. ¿Eso qué? ¿Qué me estás contando? ¿Y yo? ¿Qué se diferencia en 160? ¿Y yo? No, pero digo, yo para qué quiero saber esto. Bueno, 160 a mí no me gusta, me gusta pi. O sea, que un ángulo sea alfa, el otro sea pi más alfa. No, no, no. Pi es una medida de ángulo. Pi radianes, que son 160 grados. Pi 3,14 radianes media vuelta. Vamos a ver, tú es que para ver radianes no, todavía no ves lo que es, creo yo. Vamos a ver. El radián es el ángulo donde el arco mide lo mismo que el radio. Esto mide lo mismo que esto. ¿Vale? Entonces, si tú te fijas, claro, la longitud de la circunferencia es 2pi r. Pero es que el radio mide lo mismo que el arco. Así que la longitud en ángulo es 2pi. Es decir, que una vuelta, una circunferencia tiene 2pi radianes. 2pi radianes son más o menos 6,28. Lo que me está diciendo es que si yo cojo y pongo radio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los 0,28, voy a tener una circunferencia entera. El sentido de radián es que está feo en grado, está feo en grado. Está feo en grado es que no es matemático. Porque no es matemático. No es matemático. ¿El origen del sistema sexagesimal o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tú puedes contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y te vas llevando una con estos dedos, ¿no? 5 por 12, 60. Ese es el origen del sistema sexagesimal. Horas, minutos, tú puedes contar hasta 60. Con esto, con las dos manos, es decir. Cuenta hasta 12, te lleva una. Cuenta otra vez hasta 12, 2. Sí, hasta 60. Claro, si tú no piensas en cómo pensaban, qué tenían para medir por las manos, pues ve cómo contamos. Pues contamos hasta 10, bien. Pues si queremos contar más grande, pues cógelo. ¿Cómo se llama esto? Sí. Coge la falange y la tú ahí midiendo. Vamos a ver. Si yo te cojo y te hago la circunferencia. Y te digo, te cojo un ángulo alfa, ¿vale? Este, por ejemplo. Y te cojo el ángulo que mide 160 grados más. Te voy a poner 160. Hasta que te acostumbres. Claro, 160 grados más sería este, ¿no? O sea, este más 160. Estos serían 160 grados. Sea, que este ángulo sería 160 más alfa. Claro, tiene 160, uno es 160 más que el otro. Vamos a comparar los senos. El seno de este es así. Y el seno de este es así. ¿Cómo son? Iguales, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Claro, entonces yo puedo decir que el seno de 160 más alfa es igual que menos el seno de alfa. O poniéndolo bonito, pi más alfa es igual a menos seno de alfa. ¿Vale? Vamos a comparar los cosenos. El coseno de este es este. Y el coseno de este es este. Le pasa lo mismo que al seno. Que le cambia el signo.
El coseno de 180 más alfa, el menos coseno de alfa. O en matemático, pi más alfa en radianes sería menos coseno de alfa. Y la tangente yo no me como mucho la cabeza. Y como los dos son negativos, pues me da lo mismo. Claro, es seno entre coseno. Tangente de alfa. Las tangentes son iguales, pero los senos y los cosenos cambian de signo. En el ejercicio que te han puesto aquí, te han puesto seno de 210. Pero 210 tú lo puedes expresar como el seno de 180 más 30, que vale 210. Pero como esto es menos seno de este que está aquí, esto sería igual que menos seno de 30. Y como tú sabes que el seno de 30 es un medio, porque te lo he puesto en la tabla antes, el seno de 210 menos un medio. Que eso no lo hemos puesto antes. Lo podríamos haber puesto, pero no lo hemos puesto porque todavía no habíamos visto la tabla y no sabíamos los valores. Coseno de 210. Es el coseno de 180 más 30. Pero como el tío de este me ha dicho que es menos coseno del ángulo, menos coseno de 30. Coseno de 30, todo el mundo sabe que vale raíz de 3 partido 2. Lo podéis ir haciendo con la calculadora para ver que no te estoy engañando. O esa no, esta. Vamos a ver. Que la calculadora está muy bien. Pero es que tú tienes en la cabeza, dentro del cráneo, un dispositivo que procesa la información mucho más rápido que la calculadora. Pero hay que entrenarlo. No, la calculadora ya lo tiene todo metido. Pero solo se basa en eso. Y el cerebro para algunas cosas. Las calculadoras, los ordenadores nos ganan en velocidad. Pero no en... Y la tangente de 30 era raíz de 3 partido 3, ¿no? No nos ganan en flexibilidad. Sí. Nosotros lo hemos hecho. Bueno, cuando hablamos de nosotros, como decimos, nosotros hemos llegado a Marte, nosotros hemos llegado a la Luna. Bueno, ha llegado a Aldrin y esa gente. Nosotros, como humanidad, ¿vale? Hemos hecho la calculadora. Como dicen los ingenieros hemos hecho no sé qué. ¿Será el ingeniero? Claro, no, bueno, pero yo...